Fortuna de Santiago y entonces pues venimos aquí al Asturias, que ya no es la primera vez que venimos porque nos llamaron para tocar en este sitio tan bonito. Y bueno, y nosotros somos un grupo de... hay un poco de todo, hay de estudiantes, gente que ya acaba de acabar de la Universidad de Santiago, y en invierno nos dedicamos a estudiar y en verano pues solemos ir a tocar pues a donde nos llamen. Bodas, bautizos, comuniones o cualquier tipo de fiesta como esta. Bueno, pues yo soy de Santiago y para mí es una ciudad muy bonita. En invierno se puede hacer un poco triste, porque con la lluvia y eso, pero bueno, rodeado de libros, pues uno se entretiene mucho. Después hay que estudiar duro para los exámenes y después en verano, pues mi grupo de música y yo de La Tuna, pues nos dedicamos a tocar por ahí. Y es una ciudad con muchos turistas, la catedral y que le da mucha vida a las calles de Santiago. Bueno, pues supongo que influye un poco de todo, ver La Tuna en la calle. Después entras a la universidad y bueno, a mí me gusta mucho la música, toco la guitarra y la bandurria. Entonces pues fui hablando con los tunos y me fue gustando y poco a poco pues me metí en esto. Pues nosotros somos un montón, la verdad pues no le podría decir, pues somos sobre 20 o así. Normalmente cuando salimos a tocar por ahí pues solemos ir 4, 5 o más, depende pues las circunstancias de la fiesta donde vayamos y un poco lo que quiera la gente, nosotros nos adaptamos. Y bueno, ya que estoy en Asturias, también aprovecho para decir que nosotros tenemos música en La Tuna y que también solemos llevar en nuestro repertorio una gaita gallega, pues que también ameniza mucho la música popular gallega, que es muy bonita. Sí, hombre, nosotros hacemos música de La Tuna, música gallega, y bueno, y como llevamos bastantes años, pues nos adaptamos a todo tipo de música. Lo que se trata es pues de pasar un rato agradable y que la gente participa y pasarlo bien. Bueno, pues yo creo que sí, aunque según dicen los tunos más veteranos, pues cada vez menos, Santiago ya no es lo que era. Y bueno, y se oyen historias que La Tuna pues fue más de lo que es hoy en día. Pues según, hombre, los jueves es la noche más famosa de la semana de Santiago, de los estudiantes, y después en verano, pues la verdad que hay movida todos los días, por la noche, a todas horas. Y después pues en invierno, los jueves por la noche es el día más tradicional. La Tuna yo creo que transmite alegrías en cualquier sitio donde vaya, y con un grupo tan, tan gracioso como el que es el nuestro, pues nosotros lo solemos pasar muy bien, y me parece que la gente, según se oye en los comentarios, pues también lo pasa muy bien. Pues nosotros, como no podía ser de otra manera, tal como están hoy en día las cosas, pues estamos en internet. Entonces a todos los asturianos les invito a que echen un vistazo en nuestra página web, que se llama latunadesantiago.com, y ahí pues tenemos las canciones que tocamos, teléfono de contacto, fotos, un poco explicamos la historia de La Tuna y los sitios donde hemos estado los últimos años, y ahí pueden contactar con nosotros y mirar un poquito, introducirse un poquito en el mundo de La Tuna.